Ayer se conoció el dato brindado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo acerca del nivel de desempleo, desocupación y subocupación en el primer semestre del año. Bueno, Jorge Todesca dice en este, el titular del INDEC, que da este primer dato estadístico de la gestión de Macri, porque habían suspendido, ustedes se acuerdan que habían suspendido los datos, las investigaciones, porque querían adecuar las mediciones. Bueno, no hubo mediciones del último trimestre del año pasado ni del primer trimestre de este año. Ayer se dio a conocer entonces, en el segundo trimestre, lo que viene sucediendo en el año. La desocupación en estos meses de gestión de Mauricio Macri alcanzó el 9,3%. Esto significa 1.165.000 personas desempleadas. Bueno, este número está muy por encima del 5,9% que alcanzó el año pasado. El tercer trimestre del año pasado, que fue el último periodo del cual se conocieron datos, se conocieron las mediciones, fue 5,9%. Y hoy estamos en 9,3% de desocupación. A esto agréguele que el índice de subocupación demandante, o sea, subocupación demandante, de aquel que quiere, que demanda trabajo, llegó al 7,7% y la no demandante el 3,5%, estamos hablando de la subocupación. ¿Sí? Datos que venimos comunicando nosotros casi a diario, y que veníamos comunicando antes de que asumiera Macri. Ya en la campaña electoral le veníamos diciendo, mire, si se lleva adelante determinado plan económico, el resultado va a ser desocupación, crecimiento de la desocupación. Hablábamos nosotros de un plan del gobierno de Mauricio Macri, de los economistas que forman parte del gobierno de Mauricio Macri, para que la desocupación se instale alrededor del 17% en el país. Ese es un número de desocupados al cual el liberalismo aspira llegar para disciplinar, para bajar el costo laboral y para disciplinar socialmente a la clase, a los sectores sociales más humildes, más necesitados, a los sectores del trabajo. Porque claro, si no hay empleo y no hay ingreso, mire, eso disciplina más que nadie. Lo dijo aquí hace unos días la expresidenta Cristina Fernández, le preguntábamos lo mismo, le decíamos que hablando con el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, en nuestro canal, en alguna entrevista, le preguntábamos acerca de si este dato era cierto, de la necesidad que planteaba la derecha, el liberalismo, el macrismo, de alcanzar una desocupación por encima del 15%. Tomada nos decía que sí, el año pasado. Cristina Fernández acá nos ratificó eso. Sí, el plan es ese. Necesitan llegar a esa cifra. Nueve meses de gobierno y ya la desocupación pasó del 5,9% al 9,3%. Datos realmente alarmantes, datos alarmantes de lo que está pasando en nuestro país, porque nada indica que esto se vaya a revertir. No hay nada, no hay ningún dato económico, político, que indique que esto pueda modificarse para bien. Todo lo contrario, se va a modificar para mal. Las inversiones, las famosas inversiones que iban a llover sobre la Argentina por el cambio de clima, por la confianza que generaba un gobierno de derechas, no han llegado. La obra pública no existe. Se ha producido una devaluación impresionante con la transferencia de recursos desde los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, notable. Se abrió la importación que compite con los productos argentinos a valores que la industria pequeña y mediana nacional no puede tolerar. Eso genera más desocupación. Y no es que ya el primer día empezaron a llegar los contenedores con productos importados. No, recién ahora están empezando a llegar. Esta medición
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que arroja un 9,3% de desocupación, 9,3% de desocupación que estaba en el 5,9%. Esta medición es del primer semestre, enero-junio. Recién ahora están empezando a llegar con potencia las importaciones, en todos los rubros que se imaginen. En alimentos, ayer tuvimos la protesta que se hizo en la Plaza de Mayo. Miles y miles y miles de personas. Hoy Argentina fue tapa de diarios en muchos países del mundo, que mostraban esa imagen de miles de personas pidiendo una manzana en la Plaza de Mayo. Porque estaban las dos situaciones, la protesta de los productores, porque no pueden sostener la actividad debido al irrisorio precio que están recibiendo por producir, es una realidad. Y la otra realidad era la de decenas de miles de personas que iban a buscar que les regalaran algo de fruta porque no la pueden comprar. Eso llegó hoy a las primeras planas de los diarios del mundo. 6 meses. Todavía no están medidos los impactos bestiales que está teniendo la importación. Les hablaba de los alimentos, se están importando alimentos de diversas partes del mundo, se está importando textil, se está empezando a importar juguetería, más electrónicos, más. La situación es altamente preocupante. Las ciudades con mayor índice de desocupación, bueno, Rosario tiene el 11,6%, Mar del Plata también el mismo número, 11,6%, Córdoba el 11,2%, Gran Buenos Aires 11,2%. Las provincias que mejor están, San Luis 2,8% de desocupación y Comodoro Rivadavia 2,4%. En las ciudades con más de 500.000 habitantes la tasa de desocupación es de alrededor del 10,1%. Y en las de menos de 500.000 habitantes, la tasa es del 5,9%. Bueno, acá está la realidad, una parte de la realidad, que como les decía, es como el sol, no se puede tapar con las manos. Este plan económico que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri nos condena a la desocupación y a la baja de salario. Así de fácil.